emiten alerta sobre algunos productos que llegan a República Dominicana y que en Estados Unidos pues ya están exigiendo que sean detenida su venta. Estamos hablando de Similac, es una leche que mucho se vende en República Dominicana, igual que otras, por razones sanitarias. Hay una alerta de salmonela. En el día de ayer leíamos nosotros de $5, creo se llama, o algo así, unas tiendas en Estados Unidos que son muy demandadas por la gente, que con poco dinero encuentran ahí artículos que no son de tantísima calidad, pero que por lo menos le resuelven. Artículos, mercancía de diferente especie, incluso hasta de alimentos. Y fue denunciado un hecho por una persona que estuvo ahí, de la cantidad de ratas, de ratones que hay ahí. Y fueron cerradas más de 400 tiendas que tienen en diferentes sitios, lugares en los Estados Unidos. Porque inmediatamente la FDA llegó hasta allá, verificó que realmente era cierto y para proteger la ciudadanía, inmediatamente cerraron. Cosa que uno a veces ve lugares donde las ratas, los ratones pululan, abundan y no se toman ningún tipo de medida. Usted ve cómo la gente en freidurías con el mismo aceite lo va reciclando. Aquí hay restaurantes que todo ese aceite que ya descartan lo van envasando en cubetas o en latas y se lo venden a esos que fríen en la calle. Incluso ya hasta una pastilla, no sé si es que hay, para descolorar y volver este aceite al color casi natural. Y entonces esto tiene mucho que ver. Hay cosas que en este país que son cíclicas y que es cuando le coge a las autoridades, ya los agentes de la DGC, esto lo hemos visto muchas veces, en una oportunidad usted ve que están en ocasiones que están tratando sobre el casco protector de los motoristas, después lo sueltan en banda, después están con otra cosa. Y así mismo ocurre en este país. Aquí no hay una garantía de la calidad de lo que la gente está consumiendo. No las hay, al menos que le caigan arriba y que la parte mediática entonces juegue su papel en torno a todo esto para provocar la atención de aquellos que tienen que velar por la calidad de lo que consume el pueblo dominicano. Hay una ley de comidas y bebidas, creo que es la 28 o 128, que es la que regula eso. Pero eso es una ley para ponerla ahí porque aquí no hay control. Aquí usted va, el registro sanitario es un proceso legal, no de control de calidad. Yo recuerdo que hice un trabajo de comidas callejeras en una maestría que hice en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de 10 marcas de cloro que tenemos en ese proceso, de 10 marcas de cloro que nosotros tenemos en República Dominicana, 9 no tienen la capacidad de matar ningún insecto, porque eso es agua que huele, pero no tiene el contenido y muchísimas cosas a las cuales se le entrega registro sanitario, que no tiene ese seguimiento que deberían hacer la gente de Digenor, que es el equivalente en República Dominicana a la FDA, que debe controlar lo que se vende y lo que consume el ciudadano dominicano. Para irnos, porque ya llegó Rafi y vamos al café. En el discurso del domingo, el doctor Guido Gómez Mazara emitió unos epítetos hacia los PLDistas. Los identificó con unos epítetos. Estratégicamente, los PLDistas han querido decir que esos epítetos iban al PRM. No, van a ustedes, para que quede claro. Eso es un mensaje a ustedes, para que lo tengan claro. Y yo entiendo que ellos tienen que hacer su trabajo de divide y vencerá. Pero fue a ustedes, el mensaje es para ustedes. Que si en el PRM entienden que los hombres rana que queremos proteger el gobierno, blindarlo de esas malas lenguas, se nos permite ir a una convención, estaremos en primera fila. Si nos quieren mantener en el banco, pues estaremos en el banco. Y que se lo coman vivo los opositores. Publicidad y volvemos.
Estamos en el Café de Diario 55 hoy con la presencia de Rafael Rafi Ceballos, quien es el consultor jurídico del Ayuntamiento Santiago, el primero de América. Nosotros a conversar temas que tienen que ver con la municipalidad y con la política también, porque el hombre está muy involucrado en este tema con su líder, el alcalde de Santiago. Buenos días, Rafi. Buenos días, Frank. Buenos días, Edison. Al pie del cañón. ¿Qué cargo? Así es. ¿Qué cargo tienes tú en el comando de campaña de? No, un simple miembro. Un soldado más. Un soldado. Y orgullosamente, pues, estamos en lo que sea necesario. ¿Cuál es el esquema? Porque vimos que dijeron como que hay un filtro anterior de que el comité central es el que decide quién puede ser precandidato, porque ni siquiera precandidatos son. ¿Cómo se eligen los precandidatos que van a un proceso? Son aspirantes a precandidatos. Pero ya lo oficializaron. Sí, claro. Pero son seis. La mecánica y lo que se aprobó en el Congreso el domingo anterior al pasado fue que todo el que se quería inscribir en ese momento corrían cinco, tres damas y dos hombres, los dos de Santiago, y finalmente se pidió si alguien tenía aspiraciones para que presentara sus aspiraciones, y Luis de León, el que representa la corriente bochista dentro del PLD, se animó y entonces se inscribieron esas seis personas. ¿Cuál es la mecánica? Hay un compromiso decidido por ellos, por los seis, y se presentó al Comité Central, a los miembros de la matrícula del Comité Central, de que esa persona el 16 de octubre va a ser escogida por votación abierta. Lógicamente los PLDistas van a participar, pero también de otros partidos. El padrón de la Junta Central será el que... Todo el que quiera. Para consultar quién de estos seis, entienden ustedes, puede ser nuestro precandidato presidencial para presentarlo a la primaria de ley del 6 de octubre del año 2023. Entonces, hay un proceso interno, un proceso antes. Exacto, el 16 de octubre del 2022. Pero ya es para elegir quién será el candidato. Entonces, ese que resulte ahí, tiene el partido, ha hecho el compromiso de que es el candidato del partido. Eso no quita de que cualquier otra persona se inscriba y haya una primaria el 6 de octubre, pero el partido tiene compromiso, su matrícula completa, sus estructuras, con ese que fue escogido de esos seis. ¿Y cómo están los números? Porque vemos a mamá, porque ya se ha puesto que mamá va adelante de todo el mundo. ¿Quién es mamá? Margarita. Ah, Margarita. Bueno, las aspiraciones del equipo político de Abel Martínez es ganar con un 85% la primaria del 16 de octubre. Nosotros prácticamente tenemos el 90% de la provincia, la estructura. Vale decir que la dirigencia del partido, pues, llámese los presidentes municipales, presidentes provinciales, llámese el presidente intermedio, llámese el presidente de comité de base, dirigentes nacionales, así por el estilo. En cuanto a los funcionarios, si te va provincia por provincia, donde hay dos diputados, los dos son de Abel. Donde hay un diputado, ese diputado es de Abel. Donde hay tres, cuatro alcaldes de municipios o dos alcaldes de municipios, siempre son de Abel todos. Donde hay tres directores municipales, son de Abel. Donde hay 20 regidores, Abel tiene al menos 18 o 15. O sea, de ninguna manera hay, entiendo yo, y estoy hablando con conocimiento de causa porque sí, soy testigo de excepción. Lo que pasó el fin de semana en Montecristi es algo verdaderamente impresionante. Nosotros pues anduvimos toda la provincia de Montecristi, quiere decir Montecristi con todos sus municipios y sus distritos municipales. Y fue algo verdaderamente impresionante. Lo mismo había ocurrido ya en Monteplata, había ocurrido, bueno, en el sur ni hablar. Lo del sur es algo verdaderamente impresionante, lo que ha ocurrido con la provincia del lejano sur, allá provincias de la parte de la frontera, ¿no? Independencia, que Bauruco, que Jimaní, que Elías Piña, San Juan ni hablar, Barahona ni hablar, donde tenemos el senador, donde tenemos prácticamente toda la estructura. Están cerrando fila alrededor de esa figura dinámica, joven, cercana, que la gente pues no se resiste. Básicamente el tema juventud, el tema mujeres, es algo que
que ha resuelto ya prácticamente la escogencia, la escogitación previa para presentarlo ya como el candidato oficial a partir del 6 de octubre del 2023. Pero nuestra consulta, que es interna, que nada se opone, será el 16 de octubre de este año. Ojalá que la Liga Municipal Dominicana no le debilite esa fuerza que ustedes tienen. Vamos al café. Así es, café Santo Domingo, sabor que empieza en el la Liga Municipal Dominicana. Porque café Santo Domingo. Son 4 mil millones de pesos que están de manejando. De lo nuestro, ahí. Café Santo Domingo. Ya le metieron un compacto a ustedes ahí para que no estén exigiéndole al hospital ni nada de eso. Cuanto a pago, porque ustedes son muy alegres con esto de querer cobrar dinero, pero desde el 2008 no se cobraba el hospital y algunas instituciones de salud. Y sin embargo, con año y medio ya quieren entonces sacarle filo a esta situación. No, nosotros estamos concentrados, tenemos todas las instituciones. Hay una crisis nacional. Estoy hablando de que todos los municipios, distritos municipales, las entidades más débiles del Estado Dominicano tienen dificultades financieras. Nosotros nos hemos acercado al Estado porque se nos ha hecho difícil algunas instituciones estatales, básicamente el tema de salud pública, el tema de educación en las anteriores gestiones pagaban religiosamente. Y en un año se acumuló, Rafi, 40 millones de pesos, Rafi. En un año no se iban a acumular 40 millones de pesos. No, 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 yo estoy hablando de salud pública que nunca ha pagado en ningún gobierno. Exacto. En ninguno, ni en el ¿Y por qué hacer ese daño? ¿Y por qué ahora, como dice la canción de Vitín Avilés? Eso se está... ¿Por qué ahora, como dice Vitín Avilés? Perdón. Mira, Frank, mira, Edison, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Nosotros, si bien no pagaban, siempre hicimos el intento de cobrar. Pero lo que nunca podemos perdonar es lo que hacen ahora, la improvisación, que es el master magister del gobierno. ¿Qué es lo que hace la dirección del hospital? Tú sabes que los desechos hospitalarios son delicados, sí. Son un tema muy delicado. Hay tres tipos de desechos hospitalarios, ¿verdad? Y eso debe estar identificado en la funda. La funda del blanco es un desecho hospitalario básicamente normal. La funda negra es un desecho de cuidado, pero la funda roja es... Entonces, ¿qué hacen ellos? Y deben estar identificados, deben estar sectorizados, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Donde quiera meten todo, Frank. Donde quiera hacen todo. Entonces, para tú tener la disposición final, es un problema. Se habló varias veces, se le enviaron varias comunicaciones, se han hecho todas las diligencias. El pago es lo de menos, es la informalidad, es la forma como no han sabido manejar el pago. Pero eso no fue lo que se dijo. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Muchas veces no es lo que se porque dice. Porque el vocero de usted habló de dinero, de deuda. Sí, sí, pero también no debe, el Ministerio de Salud Pública, todos los hospitales periféricos y las entidades, el Sistema Nacional de Salud no le adeuda al Ayuntamiento de Santiago por concepto de la recogida de esos desechos hospitalarios, que a ellos se les pone una tarifa muy inferior a lo que pagan todas las clínicas privadas. ¿Y Nené no puede hacer nada con esos desechos? Que lo venga a buscar el mismo Nené, que ustedes le regalan el vertedero. ¿Quién le regaló el vertedero? Usted. No, él participó en una licitación. Ah, él no. Cha. Una empresa en la que está ligado su hijo, participó en una licitación, ganó la licitación no para manejo, pero manejo de reciclaje. No manejo del vertedero. Pero algo puede hacer Nené con eso, desecho, que vaya y lo busque al hospital. Pero perfecto, vamos a hablar con Nené. Entonces, lo que está pasando con esto, lo que está pasando con esta situación, es que no han querido hacer caso. Y esto le hace daño a todo el mundo. Le hace daño sobre todo a la salud medioambiental de la ciudad. Porque aquí hay muchísimas clínicas, aquí hay otros hospitales. Y cumplen con el requerimiento, porque no es que la alcaldía, es la ley 42-01, Ley General de Salud, que es una ley orgánica que establece cómo se manejan los desechos hospitalarios. Ese es el gran problema. Pero aparte de que el Cabral, el Cabral Ibáez adeuda él como hospital 7 millones de pesos. Y el Servicio Nacional de Salud, que tiene a su cargo la administración de los centros hospitalarios públicos, 42 millones de pesos a un ayuntamiento pequeño. Pero ese no es el gran problema. El problema es ponerse de acuerdo de cómo vamos a manejar los desechos hospitalarios, porque ese es un tema muy, pero muy neurálgico. ¿Le llegó el dinero de la Liga a ustedes? ¿Cuál? El adicional. El adicional. No. Bueno, la Liga y nosotros hemos tenido buena relación. Si dieron un adicional,
Víctor de Asa no se pierde con eso. Llega el dinero, no hay problema. Rafi, ¿qué vamos a hacer? El dinero, por ejemplo, el dinero del pago de la regalía pascual. Nosotros pagamos la regalía el 1 y el 6 nos depositaron el pago de la regalía. O sea, no tenemos problema con eso. Nosotros ¿qué no tenemos podemos hacer? Problema de enfrentamiento pero con el gobierno. ¿Pero eso es el dinero que le estaban reteniendo a ustedes? No, no, no. No, no, no. Eso no, fue no, un no. regalo. Sí, sí, no, no. Es un aporte del presidente Abinader. Sí, muy bueno. ¿Qué podemos hacer? Yo me comprometo a ser mediador con mi amigo el doctor Hilario y por la ciudad. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer para que el ayuntamiento recoja la basura en el hospital? Bueno, una reunión primero que se impone con el GERS. Que es ¿con el qué? El GERS. ¿Qué es eso? Es una institución que existe en el ayuntamiento, que es la gestión integrada de residuos sólidos, que tiene incluso financiamiento internacional. Agencia de la Cooperación Española, agencia de la japonesa, cooperan con el GERS por el tema del medio ambiente. Doctor Hilario, ya usted sabe, llame al GERS. Pero y ellos resuelven con integral el compactador de residuos sólidos. Que le valga la ¿ah? Víctor de Asa. ¿Dígame? Ellos resuelven con el compactador que le va a regalar a Víctor de Asa. Pero que tú no resuelves nada con el compactador si sigue teniendo el problema del destino final, de la disposición final. Es que tú cumplas con el protocolo de salud. Ese es el problema. O sea, que cuando punto. Vaya a Rafael ahí lo... Si no tiene el protocolo de salud, no, va a tener problemas. Entonces, pero Nenei que mande a buscar eso para que lo recicle. Pero Nenei no es funcionario del gobierno. Sí. ¿Por qué tú no y mi amigo personal, alguien que me distingue a mí. Pero primero está la ciudad. Y primero está el hospital, que es el que le da la salud a la región. Y ustedes le regalan el vertedero a él para que hagan el millones. Aquí nosotros estuvimos especulando con relación a propósito del tema de una rueda de prensa que convocó, o no entendía, de que eran el bloque de regidores del PRM que está en el Ayuntamiento de Santiago, que son 17, tengo entendido. Sí, 17. Y solamente participaron dos. Y entonces uno estaba especulando que cuál es el melado que tiene Mireya, que tú te ríes y tú sabes por dónde que se manejan las cosas. Faltaron 15. Se ha llevado su guagua a engrasarla por abajo, que le meten grasa por sí. La boquilla, así mismo. El melado que tiene Mireya. Ese es el melado, con la boquilla así que le... Él va a ser regidor, tú vas a ser regidor. No, pero Wilson yo no aspiro, yo hasta estoy sopesando si sigo. Wilson ha sido muy responsable en todo eso. Mira, si tú no sigues en política, yo te tengo el lugar ideal. Yo te tengo el lugar ideal porque tú sabes que nosotros vamos a Palacio el 24. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Al Palacio de Justicia. Rafi, ¿qué fue lo que pasó ahí, Rafi? Palacio Nacional. Dígame. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿En qué? No, que dice que la grasa. Que no, no tienen poder de convocatoria. ¿Y por qué? Porque no, porque todo en el ayuntamiento todo el mundo sabe que nosotros actuamos de manera correcta. Ah. Esos regidores... El evangélico, ¿cómo se llama? Medina. Y no es lo que ha estado criticando el PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD, de que están son sacando. ¿Y no, son sacando no. a quién? ¿Y es esa que, gente quién los sonsaque? No, sí. Esa gente no es quien los sonsaque. Pero la el sonsacar a un funcionario de eso es tú hacer las cosas correctamente. Sí. Tú no tener un ayuntamiento corrupto, tú no tener un consejo de regidores que andan picando pesos y andan qué sé yo cuánto para cobrarte por un uso de suelo, por aprobarte una estación de combustible, que no se ha aprobado una en los 6 años casi que tenemos de gestión, por aprobarte rutas de concho, por aprobarte cosas que no se ha hecho ninguna de esas. Entonces es un trabajo limpio, es un trabajo en comisión, es un trabajo organizado, es un trabajo que cuando la alcaldía dijo, bueno, si ustedes no cumplen con el protocolo que establece la ley, yo no lo voy a violar. Así que cuando ustedes estén listos, como son tan improvisados. Y viene Macarrulla, no viene Macarrulla con los corredores para quitarle poder a ustedes con los conchos. Vamos a publicidad y ya volvemos. Todo eso, lo que sea desarrollo, nosotros no nos oponemos a eso. Alineación, balanceo y engrasado por debajo. Hay gente que prefiere eso. Ey. Chan, los engrasa y mira. No se sientan ni matados. Mira, mi problema en el PRM. Te van a llamar del PRM. Yo nunca entraba en el PRM. Te van a llamar del PRM. Por esa es indecencia. Ahí hay mucha gente seria y buena. Mira, yo nunca entraba al local del partido por ese comportamiento que tienen esa gente. Que hay gente que miran hacia el otro lado y no le han puesto el cascabel al gato. Nunca fui a una vez a intimar el partido. La única vez que he entrado eso. Porque esa es la indecencia mayor. Antes eran 5 y habían 3 que por cuarto hacían cosas y ahora vamos a publicidad.
tiempo se va como más rápido cuando está Rafi Ceballos aquí con nosotros, el consultor jurídico del ayuntamiento. Así es, ayuntamiento o la alcaldía, ¿cómo lo podemos decir? Por ley decir? Ahora es alcaldía de Santiago. La alcaldía es la parte ejecutiva, el ayuntamiento sigue siendo el ayuntamiento, que es el que tiene la personería jurídica. La alcaldía, el ayuntamiento está compuesto de dos órganos, el Consejo de Regidores, órgano normativo y la de fiscalización, ¿entiendes? Y normativo, y entonces la alcaldía, que es la parte administrativa. Entonces eso conforma el ayuntamiento. Rafi. El ayuntamiento está conformado por 6 elementos: Ciudad de Santiago de los Caballeros y los 5 distritos municipales. La Canela, Todo el Yaque, Pedro García, Jacagua. Jacagua y Cienfuegos o Santiago Oeste. Entrada de Santiago, una obra que desde aquí, que el mismo expresidente Danilo Medina le había dicho, y tengo el video donde sentado donde yo estoy, lo reafirma Fernando Rosa, que se le había dicho al alcalde que no construyera eso porque había un proyecto de ampliar las avenidas, ¿sí? Por encima de todo gobierno central. Se hizo eso y hoy hay un conflicto de que hay que ponerlo eso en otro lado porque la ciudad necesita ampliar las vías porque no hay forma de entrar a Santiago en las horas picos. ¿Qué está pasando? Tengo comunicación también de las veces que Obras Públicas le ha enviado a ustedes comunicación vía la vicealcaldesa para una reunión y ustedes no. No, al contrario. Al contrario. Nosotros, incluso la semana pasada, el viernes específicamente, envié ahora intimaciones al Ministerio de Obras Públicas de Santo Domingo, de Línea Ascensión, a Alexis Sosa aquí en Santiago, a Rosa Santos en su calidad de representante del Poder Ejecutivo, a los fines de que iniciemos una conversación para buscarle la vuelta a lo que va a pasar con la entrada a Santiago. Nosotros somos los que hemos tenido la intención. Mira, hay una confusión con eso. El artículo 20, parte infine de la ley 176, establece que las autopistas y las carreteras intermunicipales están a cargo del gobierno central. Bien. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú te vas a la definición de cada una de ellas, cuando tú coges de la fortaleza hacia acá, ya eso no es autopista, sino que eso pertenece al ámbito del gobierno local. Y fue desde ahí donde nosotros hicimos el remozamiento de la entrada a Santiago. ¿Qué es lo que está pasando con Obras Públicas? Obras Públicas quiere violar el artículo 16 de la ley 176-07 sobre los municipios y el Distrito Nacional. ¿Qué establece ese artículo 16? El artículo 16 establece que las permisologías, no importa qué institución sea la que vaya a hacer construir una obra, debe venir con la anuencia y la aprobación del gobierno local, del gobierno de la ciudad, del ayuntamiento. Sin embargo, no han pedido permisología. ¿Pero y por qué hacer eso, Rafi, por encima de todo el mundo, a sabiendas que esa obra se iba a hacer? No, es que no se hizo eso, o sea, a sabiendas de eso, no, nunca nosotros tuvimos comunicación de eso. Pero ¿tú quieres que te ponga el video cuando Fernando Rosa dice aquí que el presidente en una reunión le dijo a él que se iba a hacer eso? Bueno, pero nunca se hizo. Nosotros hicimos la licitación, nunca nadie se opuso. Además de eso, si te va a oponer, tú tienes que explicarle al gobierno local que es quien tiene responsabilidad sobre eso. Porque ¿qué es lo que estamos hablando? Nosotros estamos hablando de menos de 100, estamos hablando de 100 metros. Si tú coges hasta donde está el corazón hacia acá, ¿verdad? Ahí está de tres hasta llegar al home, que se convierte en dos porque hay una REAT, una rampa ahí que le regalaron, sí, que no sé cómo le aprobaron esa rampa. No sé cómo le regalaron ese, el gobierno de ese usted, puesto. De Leonel, ¿el gobierno de quién? De Leonel. Pero no, entonces se trata de gobierno. El gobierno local fue el que tuvo que aprobar esa rampa de entonces. Es el gobierno local. Pero hay muchas cosas que se manejan por la capital. Esa permisología la dio el gobierno local. Pero bien, era necesario. No importa. Ahí se convierte en dos. No hay forma de hacer tres ahí. O tú tienes que tú tendrías entonces que arrancar la rampa del home. Luego que tú terminas la rampa, vuelve a tres. Y lo que se está haciendo es tres en cada lado. Cuando tú llegas al puentecito, porque eso llega nada más hasta la Rafael Vidal, porque de ahí en adelante son tres también. Y están las marginales después de la sirena. Sí. Cuando tú llegas al puente, no puede hacer tres. Tú no vas a tumbar el puente.
Ampliar el puente. No hay forma de tú tumbar el puente. De los carriles, ¿no? ¿No? Ahí hay dos carriles. Lo que estamos hablando son 100 metros. 100 metros apenas. En todas partes donde hay cosas como y esta. Donde no son, perdóname, sí. Yo te voy a responder. Y donde no, donde no es posible. Hay una, ¿cómo se llama esto? Lo que está... los paseos. Hay paseos tan amplios que son como un carril. O sea, que sería asunto de echar el contén quizá 5 metros, 6 metros, 3 metros. Es un asunto fácil de resolver. Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Nosotros no estamos en contra del gobierno central. Nosotros no estamos en enfrentamientos. Nosotros no queremos distracciones. Ahora, nosotros somos un gobierno local. Electo libérrimamente como fue electo cualquier otro funcionario del país. Cualquier otro funcionario del país. Nosotros merecemos respeto. ¿Pero y por qué crear un conflicto? A nosotros no hemos creado conflicto. Nosotros estamos diciendo, tienen que cumplir con lo que establece la ley, porque ¿para qué está la ley? Vaya al artículo 16. Pero ustedes no cumplían la ley, porque eso no pasó ni siquiera por la sala capitular. Claro que sí, eso se aprobó. Señor. Eso se aprobó. No, después que lo hicieron, por un escándalo que hicimos aquí. Perdón, pero la mecánica, es que tú no conoces la mecánica, porque tú no la puedes conocer más que yo. No hay forma de que tú conozcas la mecánica. ¿Y por qué le dieron eso a un funcionario del gobierno? No, a ningún funcionario del gobierno. Eso lo ganó una empresa de Santo Domingo. No sé de quién. ¿Tú no sabes de quién es? ¿De quién es? De José Yarul, que era funcionario del gobierno. No, ese señor se llama Pablo Yarul. Es contrario a José Yarul, que, o sea, son gente diferente. No me diga. Otra cosa. Lo que hay que hacer con eso, y además de eso, no se hizo... antes o después la aprobación. No, lo que pasa es que tú lo pones en el presupuesto, lo manda el presupuesto, aprobado en el presupuesto y está aprobado. Rafi, en todas partes donde hay símbolos de las ciudades, están a un lado. ¿Por qué no puede eso estar en un lado? Como está en Puerto Plata, como está en Nagua, como está en Jánico, como está en Gurabo. Es una posibilidad. Eso se puede poner ahí, cerca de la fortaleza. Porque la obra se ha convertido, hay que reconocerlo, es un símbolo. Ya es igual que casi que el monumento. Y vea, la ponemos aquí, ahí mismo. ¿Pero por qué no conversarlo? Ustedes son los que no quieren. ¿Por qué no conversarlo? Yo lamento que el asunto esté mal para no mandarle 5 comunicaciones que yo tengo, que le ha mandado Obra Pública. Pero tráemela, por Dios, porque yo necesito verla. Aquí. Pero yo no sé ni para qué. Pero por favor, házmela llegar para yo tenerla. A mí me pasa. Ahora voy a accionar en un amparo y eso quizá detenga mi accionar. Hazle un favor a tu partido. Oye, no están tocando. No, esa gente no tiene juicio. Y el malo entonces soy yo. Yo me pongo a defender a todos esos gañanes. Y al final el malo soy yo. ¿Cuáles son los gañanes? Todos esos gañanes. ¿De qué partido? Del partido que yo milito. ¿De cuál? ¿Cómo se llama? Ese mismo. Publicidad y volvemos.
Rafi Ceballos continúa con nosotros ya en la recta final de este conversatorio Café de Diario 55. Rafi, el líder del ayuntamiento y a quien tú sigues en el aspecto político, siempre ha sido un crítico de la presencia haitiana en la República Dominicana. Ahora con este muro, no lo he escuchado dando opinión, ¿ha hecho alguna declaración en torno a esto? En los recorridos que hicimos el domingo, él se manifestó porque estaba muy bien cerca. En la línea noroeste. Estábamos en Manzanillo, el presidente estaba al lado en Dajabón. Y ahí lo escuché decir que él per se no se opone a la verja perimetral. No hay ningún muro, una verja perimetral que se está haciendo. De cemento. Y le dijo alguien ayer, presidente, recuerde que usted vende cemento, cuidado. Cuidado con eso. Porque lo que pasa es que hay gente que el discurso migratorio le queda, porque ha sido su discurso de... Sí. Lo de Abel es un discurso de siempre y lo demostró aquí, ¿verdad que sí? Sacó el mercado haitiano informal de la ciudad, y tú lo sabes. ¿Cuál mercado haitiano? No sea mezquino, no sea mezquino, por favor. Mira, Frank. Pero ahora cuando nos toca ir a la autopista, eso es un desastre. En cuanto a la... Porque aquí lo que había que hacer es un mercado. Hablar, yo creo que el invitado soy yo, sí, por Dios. Sí, porque que tú quieres venir a decir de cosas, que mira, sacó el mercado. Lo cambió entonces, de un lugar a otro. No. Digo que andaba dando tumbos, que no lo querían allí, no lo y que después y allá, y finalmente te vino. No, pero es el mercado informal de Pueblo Nuevo, que él dice que es una gran asalto. El de la autopista. A verlo, ese mismo. Sacarlo si de la lo ciudad. Lo metieron para la hispanoamericana. Fue una obra que se le reconoce a Abel en todo el país. Y si tú no lo reconoces, sería el primero. No lo quería nadie, lo mandan para la hispanoamericana. Entonces, lo sacan, lo fíjate, la posición de Abel es la siguiente. Bien, la verja perimetral. Debe ser de otra manera, pero una verjita de perimetral. 160 kilómetros, cuidado. 164 kilómetros, sí, mucho más amplio. Una verja perimetral. Él está de acuerdo con la construcción. De hecho, él la va a mejorar y la va a ampliar en el año 2024 cuando sea presidente de la República. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, lo primero que hay que hacer es sacar esto. Porque esta es una respuesta a que el gobierno ya tenía 100 mil. ¿Cómo es que lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacar a todos los ilegales primero. Sacarlo de aquí porque está muy invadido. Y eso no es como un concepto que se escucha muy feo en la boca de alguien que quiere ser. No, los ilegales. Estoy hablando pero de sacar. Los ilegales. Sacarlo, los ilegales. Sacarlo y los ilegales. No estamos hablando de los haitianos. Ni los ilegales. Los ilegales. El que esté ilegal. ¿Usted le puede dar un consejo que yo le mandé a decir? Sí. Dígale a él que si él quiere ser presidente, que se despegue a Fernando. ¿Cómo es difamador? De Fernando. Yo no sé de esa. Pero este proyecto que se no despegue se ese, para que cree un pensamiento no moderno eso. Y que deje esos pensamientos, que esos pensamientos mire, pasaron. No, es que esto está a nivel de Grandes Ligas. El de Bánica. Grandes Ligas, un hombre que tiene un 2%. Esto es Grandes Ligas. Un 2%. ¿Quién? Continúe, compañero. Entonces, el concepto de Abel en este momento es, bueno, vamos a sacar a todo el mundo y luego entonces vamos a depurar. Porque de qué nos sirve lleno de haitianos, repleto de haitianos. Debemos hacer lo mismo en España. Aquí dentro. En España, sacamos no a todos los dominicanos y después lo organizamos. Entonces, y en Nueva esa York, es la visión, en Italia. Una visión de Estado, de una persona que piensa como un estadista, no que trabaja en el día a día. Porque esa es una respuesta pero a los 100.000 carnet que adelante, para entiéndame que lo estoy diciendo en términos del pueblo, que adelante iba a dar con la aprobación del Instituto de Migración de la República Dominicana. Pero eso se aprobó en el gobierno. Sí, no, pero era el comerciante fronterizo, no un carnet a todo el mundo, como se iba a vender aquí en este país. Y lo saben, es una respuesta a eso. Como es una respuesta la reforma constitucional a lo de Punta Catalina, como es una respuesta lo de cuando se cae el gobierno, lo de hacer una rueda de prensa y anunciar inmediatamente, ay, yo quito todas las medidas y sin consultar ni siquiera al gabinete de salud. Y al otro día, en la tarde, el domingo, hace una rueda de prensa el ministro de Salud Pública diciendo que hay que mantener las restricciones. En la noche habla el presidente, al día siguiente otra vez vuelve y habla. La vicepresidenta se ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ha sido desautorizada, no fue ni siquiera consultada. Es un gobierno de improvisaciones. Estamos en las manos inexpertas de gente que no saben gobernar. Y tienen este país pata arriba, sufriendo, pasando trabajo, calamidades. Como un 12%. ¿Dónde? ¿En tu encuesta? La de ustedes, pues usted la ve. ¿Cuál?
Estoy hablando del PLD en materia general. No te preocupes por eso, que el 24 tú verás. ¿Qué escribió Juan? ¿Qué escribió Juan TH el domingo? Ay, que esto hay que bajarlo, el 50 no, más uno es muy alto. Es que si yo cuánto, y eso hay que llevarlo al CES para que se discuta la propuesta. Ya lo había hecho Milagros. ¿Tienen miedo? ¿Miedo a quién? ¿Miedo a quién? Pero ustedes no ni tienen candidato. Ah, no tenemos candidato. Todos juntos no llegan a un 6. Ah, no me digas. Enséñame una actividad que tú puedas decir. No me digas, no me digas eso. Oh, porque ahora lo que se está haciendo es consultando la base. Consultando. Consultando yo la base. Yo lamento mucho porque eso le baja los bonos a los que estamos del otro lado. Pero al día de hoy, no hay competencia. Rafi, no hay competencia. Rafi. Se van en el 24 como quieran. Con un 2%, ¿no? Sí, sí. Eso no da ni para con menos de un 2. Pero se van. Es que ni discurso. Se van por, se van por improvisadores. Se van por se van porque maltratan al pueblo, porque no saben. Pero ustedes no pueden hablar de maltratar, porque si hay una gestión maltratadora, es la de ustedes. Y te duele lo que te estoy diciendo, pero tú sabes que es verdad, que en este país ya lo eructó, ya no lo aguanta. Pero los eructó. Que no lo aguanta, no, no, a ustedes primero, para nosotros lo eructó 20 años después, a ustedes lo eructaron en un año. Con un 2%. No hay forma, no hay forma, oye, no tienen ninguna posibilidad, y te lo estoy diciendo hoy, 22 de... Ustedes lo están diciendo. Te lo estoy diciendo, 22 de, oye, 22 de febrero. Del año 2022, te lo estoy diciendo hoy. 2-22-2-22. Cuando construyan un óyeme candidato, bien, te lo no puedo importa, creer. Oye bien. El candidatico de 2%. El candidato está construido y se llama Abel Martínez. Candidatico de 2%. El candidato está construido y se llama Abel Martínez y será el presidente a partir del 16 no de agosto de 2024. Discurso, eso no tiene porte. No importa que no tenga discurso. Lo que tú, es para ti que no tiene discurso, pero para siéntalo aquí, que no va ni a los medios, pero porque no tiene discurso. Rafa, pero, así que se nos acabó. Pero para tú hacer eso que tú estás haciendo, un show de un fanatiquito, no, para eso yo te voy a traer a Abel Martínez aquí. Es que para, porque tú eres que no tiene que discurso. No va a los medios porque no tiene discurso. Tú no dejas hablar a los invitados por eso, porque tú cuando te dicen que te va, te duele. ¿A dónde me voy? Te duele, te va desde norte. Pero que en un 2%. No importa. Pueden combatir pero, a nadie. Pero un 2% en tu mente. Pero la encuesta está en ahí. En tu mente, ¿cuál encuesta? Muéstrame una. Tú sabes que él está pero por debajo de Margarita. Pero muéstrame una. Por debajo de Margarita. Pero muéstrame una encuesta. Pero muéstramela. Rafi. ¿Dónde está? Los candidatos se construyen. Lo que tú sabes. Los candidatos se construyen con discurso, con ideas. Ahí ni hay pensamiento, ni ideología, no, ni no, de nada, ni siquiera aporte. El que tiene eres tú. Rafi. El que muchas tiene gracias. Tu discurso. Por eso ha llegado. Oye. Por eso ha llegado donde tú no, estás. Oye. Peña Gómez no llegó. A ser candidato a regidor. Peña Gómez no llegó. Juan Bó no llegó. Duarte no llegó. La grandeza de un ser humano no tiene un cargo. Pues entonces, ¿y cuál es el problema? Para que lo sepa. ¿Cuál es tu porcentaje? No está nunca. No tiene ningún porcentaje. Yo no aspiro a nada. Yo no aspiro pero a nada. Pero aspirate uno barrio. Ahora, lo que él, y gané, y me sacan. Lo que él debería explicarle es a Yomaira Medina. ¿Quién te sacó? Lo que debería... ¿Pero quién te sacó? Bueno, de los bandidos que andan vendiendo. ¿Pero cuál es uno? Menciona el nombre. Rafi, nos vamos. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Rafi, no, yo tenemos la mano una primero, amistad. Te dije, Rafi y yo tenemos una amistad de más de 20 años. En parcelas diferentes, pero siempre hay este discurso. Lamentablemente... Tendrá un espacio en mi gobierno. ¿A dónde con un 2%? Señores, nos vemos mañana.